¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Ya estábamos ansiosos porque llegue otra vez el fin de semana y volver a escuchar la música. Esta música que trae los acústicos en primera línea y que ya estamos acostumbrados a ir por los diversos rubros, por los diversos estilos musicales. Y como siempre decimos, la música une, la música te llena de energía, te llena de cosas tan lindas. Y me imagino que vos estás ahí esperando a que yo hoy te cuente quiénes están en nuestros acústicos. Vamos a arrancar con ello, con una música que nos representa, que tenemos de costumbre, que tenemos, por supuesto, y que es parte de nuestra vida, el chamamé. Ustedes díganme si no tienen experiencia con el chamamé, con nuestros abuelos, los tíos, y siempre en la familia hay alguien que tiene esa herencia del chamamé y que lo lleva en la sangre. Por eso también es importante recibir en nuestros acústicos a ellos que nos visitan por primera vez, Los Traviesos del Chamamé. ¿Lo presenté bien? Así es, Los Traviesos del Chamamé, exactamente. Por ahí suena medio raro el nombre, pero bueno, es el nombre que por ahí un día nos tocó ponerle. Bueno, te voy a presentar mis amigos, mis compañeros de aquí del grupo. Mi nombre es Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Sí, bienvenido. Él es el señor Ángel Caballero. ¿Cómo estás? Allá, ahí en el acordeón. Después lo tenemos allá al señor Lorenzo Prieto en el bajo. También primera y segunda voz, por ahí nos acompañamos. Y bueno, sí, medio raro el nombre, como te decía. Esto surgió una vez, veníamos de distintos grupos y nos juntamos una vez y nos tocó ir a una fiesta ahí en Margarita, y justo a mí me había quedado una camisa, unas tres camisas rosadas me había quedado, ¿viste? Mirá vos. Y bueno, ¿de tu y grupo anterior? De mi grupo anterior. Ajá. Y me había quedado unas camisas rosadas ahí que ni siquiera la alcancé a estrenar. Esa camisa tenía ahí guardada para dar una sorpresa a los muchachos. Y bueno, después la sorpresa fue que no pudimos salir con el grupo anterior. Así no va esto. Así es la vida. Es parte sí. de la vida. Uno tiene esos proyectos, algunos salen, otros y no. Y sí, por pero ahí. Era para que así, arranque Los Traviesos. Arranque Los Traviesos. Y bueno, y por ahí, qué sé yo, por ahí parece que no es nada, pero por ahí un pequeño problemita lleva a otro y ya como que se descompagina todo. Total. Y bueno, esa noche esa camisa rosada íbamos a usarla y no tenía nombre el grupo. Y bueno, y dónde le. No viene uno y dice, ustedes son Los Traviesos, dice, Los Traviesos por la camisa rosada. Ustedes son medio traviesos. Y bueno, sí, nosotros somos el grupo Los Traviesos del Chamamé. Y bueno, desde esa noche quedó Los Traviesos del Chamamé y quedó, así es. Como una anécdota, en la anécdota, esta anécdota que ustedes tienen, y ahí quedó el nombre de ustedes. De ahí quedó el nombre de Los Traviesos del Chamamé. Y la verdad que nos íbamos a juntar ese día nada más nosotros para una fiesta, y bueno, salió todo muy lindo, le gustó mucho a la gente, y bueno, y desde ahí arrancó Los Traviesos del Chamamé, que ya hace 2 años. Ya que qué estamos. Bueno, qué así lindo, es. Adri, qué lindo como lo contás, cómo lo viven. Le vamos a dar la bienvenida, como siempre estamos acostumbrados a arrancar con música, ¿te por parece? Supuesto, por supuesto, vamos a hacerle escuchar un poco a la gente. Dale, la música vamos, de Los Traviesos. Vamos con música, con Los Traviesos del Chamamé. Se ha puesto la farra debajo del galpón, mientras los traviesos tocaban, zapateaba la paisanada al compás del acordeón. A ver, ese sapo que hay en las casas. We'll be right back.
básicamente es un programa, como que se hacen operativos de salud, que se van a las zonas más inhóspitas, a las que tienen menor accesibilidad. Sí, es muy bueno el trabajo en equipo, porque por ahí veo alguna patología, yo ya le mando el ecografista, entonces el paciente ya va con un diagnóstico a un centro de mayor complejidad. Súper felices están las pacientes cuando nosotros nos trasladamos en vez de trasladarse ellos. A mí por lo menos me dio una visión mucho más humanitaria o ponerme más en el lugar de esas personas que vienen desde tan lejos y por ahí facilitarle un montón de cosas. En este momento ayuda, acerca, nos acerca a nosotros, a la sociedad. Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. De día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos, Municipio de Resistencia. Cuando estoy contigo no corren las horas.
todas. ¿Cómo me gusta ese tema? ¿Cómo se llama el tema? La mejor de todas. ¿La mejor se llama de todas? Sí, la mejor de todas, sí. Querido, nunca lo había escuchado en... la versión chamamecera. Chamamecera, sí. Chamamecera, queda muy lindo. Sí, y la verdad que creo que lo hicieron, creo que los vecinos también, creo que lo hicieron, los vecinos lo hicieron también la versión chamamecera. Sí. Muy lindo. Nada más que a ellos se los escuchó más rápido. Bueno, pero ese sí, pero ustedes sí. Hoy se lo está escuchando en los acústicos. Y no solo en los acústicos, porque a través de los acústicos llegamos a muchos lugares su música, vamos a Corrientes, estamos en Posadas, estamos en Entre Ríos, Paraná, estamos en General José de San Martín, gente que es muy chamamecera también. Hay que claro, recalcar. Sí, yo siempre digo que el nordeste argentino es la cuna del chamamé, lamentablemente, sí. Y es donde está todo el chamamé, principalmente acá en Corrientes, que de ahí es donde más o menos nace el chamamé, digamos, así arranca es. Todo esto. Sí, y bueno, nosotros sí... recorremos más o menos todo el nordeste del nordeste argentino, sí. No mucho, o sea, pero de a poco va saliendo. También vamos un poco para Corrientes, para el lado de Derqui, por ahí Capital, así. Y bueno, y ahí le vamos. Y hace 2 años, como te decía, hace 2 años que venimos tirando. Y bueno, siempre sale algo, siempre hay algo. Gracias a Dios nos está yendo bastante bien. También tenemos mucha salida por el interior del Chaco, también hay mucha salida. Así que gracias a Dios, bastante bien, bastante bien. Qué bueno, Adri. ¿Qué es el chamamé que ustedes presentan? Viste que hay como chamamés que son más rápidos, chamamés que son más románticos, chamamés que son, bueno, tienen diferente o para bailarlo. ¿Cómo es el chamamé de ustedes? Bueno, este estilo es el chamamé tarragocero. Ajá. Sí, sería el estilo que tenía el señor Tarragorros. Y bueno, este es un estilo más o menos ligerito. El tarragocero es bien, o sea, bastante bailable. Y ¿cuántos bueno, estilos hay dentro del chamamé? Aproximadamente. Y aproximadamente 4 o 5 más o menos de estilos hay. Sí. Sí, después está el cuartetero, que es un poquito más un poquito más lento de lo que nosotros hacemos. Está el estilo romántico de, también bueno, viene también lo que sea las polcas y todo eso. Claro, sí. Mirá vos, qué bueno, qué así es. Sí, la verdad que hay una variedad que y debe haber más también que por ahí se escucha, pero bueno, por ahí uno no está muy enterado cómo es ese estilo también, ¿viste? Lo que pasa es que, viste, Adrián, que también todo se va innovando, se van haciendo fusiones entre instrumentos. Quizás antes el chamamé más tradicional de muy antes era un estilo donde quizás algunos instrumentos no tenían que estar o no estaban. Claro, hoy vemos que el chamamé se ha actualizado un poco más, que algunos hacen sus versiones, ponen su impronta. Sí, también por ahí, la verdad que son versiones o estilo que por ahí algunos grupos sacan. No nos tenemos que olvidar que mañana es el Día del Padre, un festejo muy importante, y de paso vamos a saludar a todos los padres por su día, y me imagino que los traviesos del chamamé van a festejarlo. Sí, por supuesto, ya dentro de un rato nos vamos a la casa del amigo Walter, que él ya va a empezar a festejar hoy el Día del Padre. Él va a estar de cumpleaños, el amigo Walter, bueno, de acá de Resistencia nada más, y bueno, lleva unos cuantos grupos ya también ahí, chamamecero, como cumbiero. Y vamos a estar compartiendo con él hoy. Y mañana vamos a estar en Margarita con un amigo, Miki, que aparte del Día del Padre festeja el cumpleaños de su señora también. Así que vamos a estar compartiendo con él mañana en Margarita. Entonces. Qué bueno. Saludo entonces para los cumpleañeros y también para todos los padres. Para todos los padres por el día de mañana. Bueno, que la pasen bien en familia. Y bueno, nosotros trataremos de tomar unos mates a la mañana con él y bueno, ya partiendo, arrancando ahí. ¿Y le vamos a dedicar esto a todos los padres, les parece? Le vamos a dedicar a todos los padres, entonces, estos dos temitas que vamos a hacer. Entonces, para todos los padres en su día, arrancamos. Muchas felicidades. Thank you.
del trabajo regresaba y una chica en una esquina divisé. Cuando vi que de sus manos la tomaba, yo no sé si presintiendo me acerqué. Sorprendido sin decir una palabra, vi sus ojos, vi su rostro, vi su piel. Yo que estaba toda mi alma destrozada, en silencio de esa esquina me alejé. Te confieso que en el frío de mi cuarto, muchas noches como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo merecé. Muy feliz día del padre para toda la gente que está escuchando. Cuando vi que de sus manos la tomaba, yo no sé si presintiendo me acerqué. Sorprendido sin decir una palabra, vi sus ojos, vi su rostro, vi su piel. Yo que estaba toda mi alma destrozada, en silencio de esa esquina me alejé. Te confieso que en el frío de mi cuarto, muchas noches como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo merecé. En tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Construimos y remodelamos hospitales y centros de salud que brindan atención a niños y adultos en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo. ¡Qué golazo en el ángulo! ¿Qué decís? ¡Si se fue afuera! No, qué golazo que tenés una cuenta para ahorrar, digo yo. ¡Ah, el golazo de la cuenta! Para todo el país, tu primer ahorro, con tasas a prueba de inflación. En sus casas, los traviesos del chamamé, alegría y diversión, a bailar, a bailar, a bailar. Se llama Eliseo Castillo. Este hermoso chamamé, una razón debe haber para que lleve su nombre. Seguro que fuiste un hombre muy honesto y servicial, honrado y a carta cabal, recto y además sencillo. Por eso Eliseo Castillo,
Hoy te quiero recordar. A ver ese sapo que hay en sus casas. Traviesos del chamamé para la querida audiencia. Hoy feliz día del padre para todos. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Traviesos del chamamé, nuestros acústicos en primera línea. Y así saludamos a todos los padres por su día. Un día súper importante, así que yo quiero aprovechar y saludar al mío, a mi papá Claudio Gutiérrez. Te mando un beso grande, muchas gracias por todos. Y es que sí, los días así cuando conmemoramos un día, recordamos y le decimos a la persona lo mucho que las queremos, lo importante que son. Y bueno, hoy es el día para nosotros decirle, por supuesto, para que mañana todos los papis de acá también, de primera línea, tanto como a Javi, a Carlos, a Elías, a Claudio también, y me estoy olvidando seguramente de muchos, pero quiero decirles que tengan un muy feliz día del padre, que estén rodeados de amor. Si están rodeados de amor, eso es lo importante. Vamos a hacer un chiquitito así, como siempre. Nosotros nos tomamos unos minutitos para agradecerles a quienes nos acompañan, acústico tras acústicos. Por supuesto, comenzando por Almacén Gourmet, que te ofrece todo lo que es vianda, todo lo que vos quieras comer. Te comunicas con Almacén Gourmet y ellos rápidamente te dan las opciones y los menús que tienen. También tenemos que agradecer a Panadería y Confitería María José, que está allí para complacernos con sus ricas cosas que nos ofrece, bizcochitos, cosas dulces, cosas saladas, tortas. Todo lo encontrás en Panadería y Confitería María José. Agradecer también a Barber Shop, que los pone así, luqueado. Y a los papis en su día, me imagino que se van a ir a renovar un regalo del Día del Padre. ¿Por qué no? Podría ser un buen corte de Barber Shop. Bebida de cortesía mientras esperás tu corte, pensás que te vas a hacer en el cabello, la pasás de 10. Agradecer también a Leblanc, que se suma a nuestros acústicos, el lugar donde encontrás toda la armonía, la paz, te vas, decís, bueno, yo me quiero hacer algo en la parte de la estética, o quiero ir a la peluquería, quiero ir a corte, a tintura, bueno, todo lo conseguís en Leblanc. Saludos a Diego, saludos a Robert y a todo el equipo que trabaja en Leblanc. Bulldog Academia también tenemos que agradecer, es el gimnasio que nos acompaña tanto en lo que tiene que ver con el físico como en la salud. Es importante y sumamente tomar conciencia de que es bueno para nosotros y para cada uno tomarse unos segunditos para sentirnos bien. Así que si tenés o no tenés opción todavía, pasás por Bulldog Academia. Y quien nos viste, nos asesora siempre en la imagen, Ceci Iván de Kimei Boutique, que siempre está con nosotros para acompañarnos, para mostrarnos todas las ideas que traen, los colores que se van usando, nos enseñan de qué se trata la moda y ellos son los encargados, así que un saludo grande para ellos que están con nosotros. No sé si me olvido de alguien más. Creo que no me estoy olvidando. Recuerde que nosotros nos encontramos todos los sábados a partir de las 19 horas por canal 19 de Gigaret y también estamos en www.diarioprimeralinea.com.ar. ¿Qué me dices? Dígalo con Mimka, ¿eh? ¿Para cómo? Ah, donde nos ven, dices todo bajito. En todos lados, ¿no ven? Sí, ya lo estábamos diciendo con los amigos acá, los traviesos, que nos vamos a Corrientes, a General San Martín, nos vamos a Posadas y nos vamos por todos los lugares que esta música se va. La música es así, ¿no? La música va corriendo, va fluyendo y de eso se trata. Exactamente, la verdad que sí.
Vos, me dejé sin palabras, que hablé mucho yo de repente. No, vos sabés, ¿no?, que yo me quedé colgado con el tema del barbijo, la peluquería y todo eso. Me quedé ahí. ¿Cuál era la dirección? Barber Shop, tenemos la dirección es Ayacucho. Para que tome nota mi bajita. 90. Ayacucho 90. Sí, para que Ayacucho tome nota 90, mi bajita ahí, porque no sé qué le anda pasando. Mira cómo está. ¿Le puedo hacer barba de choclo ahí? Un look ahí. Sí, ahí te van a hacer un buen look. Te van a hacer. A todos. Ahí pueden ir, es solamente para hombres la atención. Ah, sí. Ah, bueno. Está bien. Puedo decirle, yo soy travieso, pero yo soy hombre. Decirle, yo soy del conjunto de los traviesos. Pero de los buenos. Sí, pero de los buenos, del conjunto de los traviesos. Decir. Nos despedimos de esta manera. Mañana pase un muy lindo día del padre, así que disfruten de todo lo que tengan para disfrutar de la vida y de este día tan especial para ustedes. Papis, un beso grande de parte de todos los que trabajamos en estos acústicos. Nos despedimos con ellos, los traviesos del chamamé. Estamos agradeciendo a Diario de Primera Línea por invitarnos. Muchísimas gracias. Olumbia la paja brava, amarillo el chororó, y hasta el pecho colorado parece haber madurado, despertando al algardón y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el carao en la laguna totora. Vamos a mandar un feliz día para el señor Gustavo Prieto, para el señor Cacho Caballero y para el amigo Tito Ferreira. Un saludito para la gente de La Pachito, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, a la familia Villordo. Muchísimas gracias.